Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También así me encuentras en Facebook y en Instagram. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, que le des me gusta para que este video se pueda difundir y puedas realmente ser ese portador de luz a donde vayas llevando toda esta información que con cada uno de los invitados que aquí tenemos, verdaderamente difundimos este despertar de conciencia. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a esta gran tertulia que tendremos con nuestro querido amigo Carles Torá. Bienvenido, Carles, ¿cómo estás? Nieves, hola, pues de maravilla, aquí estamos en el viejo continente, ya terminando los calores del verano, un poco ya más fresquitos. Y bueno, querida Nieves, con mucha información fresca del día. Maravilloso, nos vas a contar, porque hoy vamos a hablar de la luna, de verdades de más allá de la Antártida, de cosas totalmente novedosas. A ver, cuéntanos de la luna, ¿qué tienes para contarnos? ¿Cuáles son esas grandes perlas, Carles? Bueno, la luna, qué gran desinformación sobre nuestro querido satélite. Bueno, para poder empezar a comprender más del tema de la luna, evidentemente tendríamos que visualizarla de otra forma muy diferente. Tenemos que intentar comprenderlo y aunque no estéis de acuerdo, me gustaría que os pongáis en sintonía para intentar verificar un poco lo que os voy a contar ahora, porque si no, no será entendible. Si seguimos imaginando la luna como una esfera que está dando vueltas a nuestro planeta redondo, tal como nos cuentan la versión oficial, lo que yo os voy a contar ahora no os va a servir de nada ni lo vais a entender. Ahora, eso sí, puede que explotemos unas cuantas cabezas, pero nos encanta explotar cabezas, Nieves. Ya lo sabes. Damos vueltas a la locura. Entonces, en ese sentido, ¿por qué y cómo tiene esta información Carles Torá? ¿Quién es Carles Torá para los que todavía no lo ubican? ¿Y cuál es su planteamiento acerca del planeta y de la Tierra en sí para que nos hable de la Luna en otro contexto? Bueno, esta pregunta es obvia, porque evidentemente pueden preguntarte, bueno, ¿y esta información de dónde te vienen? ¿Y esta información cómo puedes saber que es veraz? ¿Cómo no puedes entender que sea un fake que tú puedes escuchar, te lo puedes creer y lo puedes divulgar? No, vamos a ver. Nosotros desde el equipo del protocolo, desde el equipo Humana Más, lo que intentamos es no enviar cualquier información que llegue por las redes. De hecho, nosotros prácticamente no miramos nada desde redes sociales ni de internet, no porque no haya información que sea interesante, que evidentemente la hay, pero sabemos que, por desgracia, navegamos en mucha desinformación. Entonces, es complicado el divulgar, intentando arriesgarte de hablar de cosas que no puedes tener ni respuestas, ni puedes verificar y mucho menos demostrar. Por desgracia, todo el tema oculto, todo el tema interesante y muchas de las verdades que lo son, aunque no lo parezcan, por desgracia, y lo digo así tal cual, no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque los que te manipulan, los que te controlan, ya han hecho lo suficiente para que eso no pueda ocurrir. Evidentemente, ellos tienen un plan, no solamente la Agenda 2030, sino otros muchos planes, sobre todo desde el año 1800, desde la última gran revolución industrial, que fue cuando entró la última parte, las últimas agencias que se unieron a la llamada élite. Tienen unos planes que antes eran cada 150 años, después cada 50 años y ahora son cada 10. Cada 10 años van cambiando las agendas. El tema está en que, evidentemente, desde hace tanto tiempo tienen todo planificado, porque ellos tienen información que nosotros, el resto, no tenemos. ¿Cómo yo puedo acceder a parte? Pero una parte muy pequeña. O sea, por mucho que yo ahora os dé información brutal, no es nada comparado con lo que tiene que haber. Yo recibo muy poca información. Para deciros que quizá un 5%, no más. O sea, no puedo acceder a más. ¿Por qué? Porque yo había estado trabajando con una de estas agencias. La que, cuando yo hablo del teléfono rojo, me refiero, pues, de una manera no literal, pero sí de una manera comprendida, del equipo donde yo estaba trabajando para diferentes tipos de élites, porque hay varias élites, son diferentes agencias. Eso quiere decir que, claro, yo tengo cierta información de cuando yo estaba, entre comillas, trabajando desde el otro lado, y ahora, pues, aunque no esté ya trabajando allí, y sí tengo información porque sigo teniendo contacto con mis antiguos compañeros,
que evidentemente me hacen, no puedo contarte nada, pero a veces, como suele decirse, te reúnes con amigos tomando una cervecita y a veces sueltas alguna perla y ¡bum!, la coges al vuelo y empiezas a investigar, empiezas a tirar hilos y tenemos un poco más de información no conocida, no oficial, por el hecho de haber participado dentro de una de esas agencias y ahora seguir teniendo contacto con ellos. Como suele decirse Nieves, tampoco los malos son todos tan malos y tampoco los buenos son todos tan buenos. Pues también hay gente respetable dentro de esas agencias que se dedican a hacer su trabajo y que no hacen daño a los demás. Si los hay, que sí, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces yo sigo manteniendo contacto con personas más o menos agradables, lo diré así, y que aunque sea un 5%, a veces puedo recibir información que junto con lo que yo ya conozco de esa época en la que estaba con ellos, pues puedo tener una idea de muchas cosas que no se pueden dar. Y, por ejemplo, pues esto ocurrió en el último viaje a la Antártida en el 2016, donde fue cuando pude desvincularme, donde ya me llegó la información de que tengo que ir privadamente buscando la verdad, habiendo trabajado con ella para poder intentar exponerla a los demás, cosa que hace que evidentemente a veces pueda exponerme y pueda ser peligroso, como dice mucha gente, pero al final tampoco no tanto. ¿Por qué? Porque uno sabe de lo que pecan los demás. Yo sé lo que a ellos les dolería que yo hablara, por lo tanto hay que intentar ser un poco inteligente y no contar las cosas que puedan poner en peligro ya no a ti, sino a tus allegados, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser inteligente en ese aspecto y saber que lo que uno dice, pues dentro que no quieren que se sepa, pero no sea tan complicado. Eso no quiere decir que me hayan avisado varias veces, que unas cuantas lo han hecho. Entonces, pues bueno, pues uno cuando eso ocurre y te llaman, pues tienes que pactar y disculparte y decir, bueno, no te preocupes, tal, 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 tal. Bueno, en una de esas llamadas, hace, pues yo diría que fue en el 2018, si no recuerdo mal, estando en Bogotá, estando en Televisión Caracol, en Radio Caracol, en el programa La Mega, de Daniel Tres Palacios, una persona muy conocida en Bogotá, en Colombia. Hicimos un programa en la medianoche, allí en directo en Bogotá, donde durante 2 horas expusimos el viaje a la Antártida, la visita al cubo, experiencias dentro de ese viaje. Estuvimos 2 horas con varios periodistas que me iban haciendo preguntas al respecto, pues en directo. Y yo, pues bueno, intenté hablar lo que pensaba que podía hablar. A la mañana siguiente, estando en el hotel, recibo una llamada de mis ex compañeros diciendo de que los jefes habían oído el programa en directo y que me había pasado un poco de la raya en varios temas. Uno de ellos era la luna. O sea, yo expliqué vagamente en el programa de Daniel Tres Palacios que la luna era artificial, que estaba dentro del domo, que la luna y el sol tenían el mismo tamaño o muy parecido. Pues un poco una información que no gusta demasiado porque tienen de momento bastante controlado el tema lunar. La gente sigue pensando que en el 69 se alunizó, sigue pensando que todos los programas Apolo son correctos, que esas naves llegaron, que ahora la India también acaba de llegar, que los chinos están a punto. Bueno, siguen con todo ese rollo y la gente se lo sigue creyendo. Pues hay un grupo pequeñito que no, pero son minoría para ellos. No son peligrosos como podríamos pensar. Pero claro, si empieza a haber comunicadores o divulgadores que empiezan a hablar más y más y más, y sobre todo de cosas que no se han hablado hasta ahora, pues en ese programa con Daniel Tres Palacios quizá dije unas cuantas cosas más que yo ni me di cuenta, que luego a la semana siguiente me llaman. Dicen, por favor, y eso lo he dicho en varios programas, me dijeron, hay 3 cosas que no queremos que hables más. Uno es no hables más de la luna. La otra es no hables más del la puñetera forma del planeta. No hables de ese muro de hielo y de lo que hay detrás. Y la tercera, no digas más en público que no existen los extraterrestres tal como los inventamos nosotros, que vienen de otras galaxias, otros planetas y todo eso. Ok, tuve que hacer un pacto y tal y cual y pascual y bueno, vale, ok. Pero hace una semana o hace un par de semanas tuve una última llamada con ellos y no quedé muy contento de esa llamada. No por ellos, o sea, me pasaron información muy poquita, pero que como yo conozco más, la he podido agrandar, ¿no? Y me pasaron información de lo que quieren hacer dentro de un año. Me horrorizó lo que quieren hacer. La información no es buena. Entonces,
no sé, tendría un día bueno o tendría un día malo, no lo sé. Pero dije, se acabó. No puedo seguir siendo un títere si ya estoy fuera. O sea, no me pueden obligar si no puedo hablar de esto, del otro. Que tengo que tener represalias, que hagan lo que quieran, ya me da igual. Pero no podemos seguir ocultando cosas que son importantes. Entre ellos, las tres que os he comentado antes. Entonces digo, bueno, pues vamos a empezar dando información que no se sabe de una. Pues vamos a empezar por la Luna, porque es un tema muy interesante. Claro. Porque yo, por ejemplo, hace un año aproximadamente, cuando empecé a hablar del simulador, que nadie aún hablaba del simulador, fue el primero que empezó a hablar de los púrpuras. Claro. Y yo hablé de los púrpuras y ya no he hablado más. ¿Por qué? Porque no se puede hablar más. Pero ¿quién caray son los púrpuras? Y ahora hay más gente que habla de las púrpuras, pero no da más información porque la información yo la di y no dije más. Pero los púrpuras son los que están en la Luna. Los púrpuras son los que están en la Luna. Son los auténticos gestores de este simulador. Unos gestores que dan un libre albedrío a los que están debajo. Es como el show de Truman. ¿Os acordáis del show de Truman que estaba todo controlado desde la Luna? Si os acordáis de la película, Jim Carrey estaba controlado desde arriba, desde la Luna. Pues algo parecido nos mostraron en esa película. Bien, entonces dije, se acabó. Yo voy a empezar a soltar cosas de la Luna para que la gente empiece a abrir un poco más el campo de información y a ver cómo lo sentís. O sea, yo no os voy a decir que creáis nada de lo que digo, os lo digo siempre, pero intentar abrir un poco y a lo mejor con lo que yo os diga, pues si os vienen mejores informaciones o mejores ideas o que tengáis más material para poder investigar. Bien, dicho esto, supongo que respondo a tu pregunta de por qué. Queda claro. Es como para que la gente entienda de por dónde viene, para que todos los nuevos que van llegando al canal ubiquen de todo esto. Y ahora sí, cuéntanos esos secretos de la Luna. Bueno, dicho esto, hace un par de semanas dije, bueno, voy a soltar unas cuantas. Como digo yo, voy a soltar unos cuantos caramelitos y a ver qué pasa. Y bueno, pues hoy los voy a soltar por primera vez, a ver si mañana me llaman. Hoy en el programa de Nieves vamos a soltar unas cuantas perlitas, unas cuantas, a ver qué ocurre. Si mañana llaman, pues bueno, yo veré cómo lo gestiono, ¿no? Bien, por eso os decía que para poder entender esos caramelitos tenemos que estar abiertos a comprender que la Luna está dentro del domo, dentro de un domo, de una medioesfera. Exactamente, el domo no es una medioesfera. Tiene forma geométrica, pero lo que también es muy interesante, que no se ha hablado nunca, es que esa forma geométrica del domo cambia. El domo tiene la capacidad de cambiar sus caras. O sea, a veces quizá tenga forma de hexaedro, a veces de pentágono, a veces de dodecaedro. De hecho, la mayor parte de formas de edificios creados por la élite tienen forma de pentágono, porque hasta hace poco el domo tenía la forma pentagonal, el famoso pentágono de Estados Unidos. La mayor parte de murallas de la época de los años del siglo XVI y XVII tenían forma pentagonal. Hay muchas cosas que tienen formas de pentágonos y es porque lo asimilaban y copiaban a la forma del domo en ese momento, en esa época. De hecho, hay un tema muy interesante que hablé con el teléfono rojo hace un par de meses. Me acuerdo que me dijeron, ¿tú has mirado de ver el Pentágono desde Google Earth? Digo, pues no, la verdad es que no. O desde Google Maps. Dice, hazlo. Intenta mirar qué hay en el centro. Entonces yo me pongo con Google Maps y empiezo, lo encuentro, voy bajando. Y la máxima resolución te queda realmente muy cerca y te das cuenta que en el centro del Pentágono hay un patio. Eso no se ve porque no se habla. Y justo en el centro de ese patio está tapado. No te dejan ver lo que hay desde Google Maps. Y entonces hablo con el teléfono rojo y me dice, hay un mini pentágono ahí en el centro que lleva 23 pisos por abajo. Pero también hay otro pentágono pequeño colocado ahí en el centro. La élite juega con toda esa geometría que tiene que ver con los domos, con las murallas, con lo que hay detrás de la muralla, con lo que hay en los círculos, en las cúpulas. Es interesante que les encanta jugar con la numerología, con las señales. Juegan mucho con todo eso. Bien, si imaginamos un domo con forma geométrica cualquiera,
El siguiente paso es entender que el domo no es físico. Eso tampoco se habla. O sea, si ahora tú llegaras al final y te encontraras la pared del domo, ¿qué harías? Harías toc, 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 y dirías, ah, mira, aquí está el domo, una pared del domo. No, el domo no es físico. El domo es plasma. Uh-huh. Cuando en el Génesis se dice, y Dios separó las aguas, significa que separó el agua y el plasma. El plasma es una parte fundamental también con moléculas de agua. De hecho, es curioso, porque las moléculas del plasma, que están muy bien alineadas, si esas mismas moléculas las alteras, ¿sabes lo que se crea? Fuego. Las moléculas del fuego son las mismas moléculas exactas del plasma, solo que unas están alineadas y otras están totalmente alocadas. Ahí se produce el fuego, pero el fuego es plasma y el plasma es fuego. Igual que el hielo, ¿verdad que si te rascas y te caes en el hielo te quemas? ¿Cómo que te quemas? ¿No es agua? Aunque sea congelada, hay mucho, mucho que conocer de muchas cosas químicas que realmente no nos cuentan. Bien, el domo es una pieza plasmática. Igualmente no puedes traspasarla. ¿Por qué? Porque en el otro lado del domo la presión, la frecuencia, la vibración, la densidad es completamente diferente a nuestro lado. Por lo tanto, si un ser quisiera pasar por ese plasma, en el otro lado no llegaría. Se desintegraría, se moriría, no sé lo que pasaría. De hecho, en la famosa expedición High Jump del año 46 y año 47 del contraalmirante Richard Byrd, murieron más de 11.000 soldados intentando pasar el plasma desde la parte muy cerca del cubo de la Antártida. Ellos lo intentaron hasta el día de hoy, siguen sin poder pasar. ¿Por qué? Porque para poder pasar ese domo, para poder pasar esa especie de plasma, necesitas una tecnología. Por eso, cuando Arlequín y yo hablamos de que hay más de 58 razas con nosotros, cuando te preguntan, pero a ver, si no se puede salir, ¿por qué ellos pueden entrar? Pues porque ellos tienen tecnología para entrar. A nosotros no nos la dan para salir. Por eso estamos intentando torpedear con falsos experimentos atómicos, tanto lo que es el domo como la parte intraterrena. Entonces, dentro de ese domo existen diferentes tipos de energías. Por ejemplo, la solar, el disco solar. Si me preguntan, ¿pero entonces el sol también es artificial? No, el sol sí es natural. Es un punto de energía atómico muy potente. Sí, la única diferencia es que está aquí dentro y tiene el tamaño de la luna. No es más grande. Pero la luna sí es artificial. Detalles de la luna. Ahí vamos con la luna. Detalles de la luna. ¿Qué es lo que vemos de la luna? Pues vemos esto, una esfera. Y está la famosa cara oculta de la luna. Okay. Nunca se ve la cara oculta. Solo se ve siempre la misma cara. Uh-huh. ¿Sabes por qué nunca se ve la cara oculta de la luna? Porque no existe. Porque la luna es como un plato. La luna no es redonda, es un plato. Es como un plato que solo tiene una cara. No tiene una cara detrás. Es como si ese plato estuviera pegado al domo. Solo tiene una cara, no tiene dos caras. No hay cara oculta de la luna. Primer punto. Segundo punto interesante. Bien. Y lo que vemos de ese plato, que siempre es lo mismo, pues es un espejo. Lo que hay es un holograma como un gran espejo. Porque de hecho en la luna, si lo miramos bien, se reflejan los continentes que tenemos aquí abajo. Si lo miras bien, las partes grises de la luna y las coloreas, tienen las formas de los continentes. Eso es como si hubieran puesto una pantalla gigante como un espejo y se reflejara en la luna todo lo que se ve y hay abajo. Uh-huh. Pero hay más. No solo se reflejan los 5 continentes. Ahí viene lo interesante. También se refleja lo que hay detrás del muro de hielo. Entonces, si aprendemos que hay alguna información en internet que ya está coloreado y que te lo pintan, fijaros que hay mucho más. De hecho, siempre acabamos regresando al famoso mapa de Urbano Monte. Cuando tú coges el mapa de Urbano Monte y miras el círculo de la Antártida, que es todo un círculo, ves que detrás de esos continentes que conocemos hay vegetación, hay animales. Si me preguntáis, bueno, y lo que se refleja en la luna,
que tiene que ver con detrás del muro de hielo, ¿qué es? Pues se reflejan otras tierras. Lo que es interesante es que el ser humano no puede llegar tampoco a esas otras tierras, porque también la densidad es diferente. Solo traspasar el muro de hielo 200 kilómetros más arriba cambia la densidad. Por eso cuando nosotros llegamos al cubo, le llamamos la zona muerta, porque allí nada eléctrico funcionaba. Pero si hubiéramos querido continuar, nos hubiéramos quedado sin oxígeno. No hubiéramos podido continuar. Lo que hay detrás, que está marcado y dibujado en la luna, en ese espejo holográfico, son seres mitológicos que tantas leyendas y culturas de muchos países nos han escrito durante historias. Cíclopes, unicornios, gigantes, nefilins, miles de historias de animales medio híbridos no han sido cuentos y fantasías. Son animales o seres que viven en ese otro lado, en esos continentes perdidos. Pero además, aquí sabemos químicamente o biológicamente que tenemos 108 elementos en la tabla periódica. Minerales del otro lado también son distintos. Es como si fuera otro planeta. Todo lo que hay allí no tiene nada que ver con allí. Parte del equipo del trabajo en el que yo estuve, el equipo Alpha 13, que tiene que ver con la operación Colibrí 13, se dedicaba a extraer piezas de los minerales del otro lado. Los equipos de trabajo en el otro lado, con un tipo de tecnología y escafandra especial, no podía estar más de media hora en el otro lado. O sea, más de media hora morías, incluso con esa tecnología. Entonces, por eso no tenemos hoy en día, ni la élite, la capacidad de adentrarse mucho, porque solo tenemos capacidad para media hora, no más. Evidentemente llegas a un territorio dominado por otro tipo de seres, y seres de todo tipo, no tienes muchas de ganar allí. Entonces, por eso no se puede adentrar todavía mucho, porque ni hay la tecnología, ni tenemos la capacidad como trajes tecnológicos para poder llegar a esos lugares. Pero ellos sí que pasan. De hecho, y eso podemos hacer un programa aparte cualquier día, Nieves, para hablar de ello, hay una famosa operación que se habla muy poco, que es una de las más importantes de todas, que es la ocultación de toda la verdad de lo que ocurrió en la Antártida en la operación High Jump y del incidente en el año 47 de Roswell. Estoy hablando de la operación Proyecto Majestic 12. Allí se encubrió y se escondió absolutamente todo. Os voy a dejar solo una perlita. En Roswell no se estrelló nada. ¿Fue un montaje? Sí, fue un montaje. Pero detrás del montaje también hay una verdad. Porque siempre, Nieves, pasa igual. La mayor parte de información que recibimos por redes sociales, por internet, son falsas. Pero todas están hechas para cubrir algo. De la misma manera que ahora, lo que vaya a partir de ahora, de lo que vaya a pasar de ahora en el futuro, va a haber mucha desinformación de catástrofes, de mil cosas que no van a ser ciertas, como por ejemplo el famoso meteorito Apófisis que tiene que caer en 2029. La gente ya está teniendo pánico y miedo. Eso no va a ocurrir, pero eso está cubriendo algo que sí es real, que a lo mejor es peor. Entonces eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido con la operación de Roswell. Un día podemos hacer un programa para hablar de Majestic 12, para hablar de la operación Blue Book, libro azul, y para hablar de la que hoy en día está activada, que se llama Operación Negra. No hay información en internet de todo esto, pero ya la gente tiene que saber la verdad. El propio proyecto Filadelfia, el propio proyecto Pegasus de teletransportación de Nikola Tesla, todo eso en los años 40-50 se desarrolló para ocultar toda la verdad de lo que hay detrás de la Antártida. Mira si es importante. Lo que cayó en Roswell fue un montaje para ocultar algo que se trajo de detrás de la Antártida en la operación High Jump del año 47, que después en el 48 siguió como operación Windmill, molinos de viento, y se les fue de las manos
en la auténtica Área 51. La auténtica Área 51 no está ni en Nevada, ni en Arizona, donde nos cuentan. Está en Texas. Está en la población de Dulce, muy cerca de Roswell. Allí envían y siguen enviando toda la información de detrás del muro de hielo. Algo se les fue de las manos y algo cayó, sea platillo volante, sean otros tipos de seres, y montaron una farsa de Operación Roswell de un platillo volante que cayó del cielo y se estrelló. O sea, Nieves, hay tanta desinformación y tanto oculta en diferentes tipos de proyectos y experiencias que hoy en día yo te hablo de la Luna y te digo que no es redonda y que no es no sé, no sé cuántos, cuando nos engañan y mienten absolutamente con todo. Ahora, todos estamos felices y contentos, pero la desinformación es tal que entonces dices, wow, cuando pasaron todas estas cosas, fue el año 46, año 47 y año 48. Tres años muy importantes. Bueno, de hecho, empezó al final de la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial fue otro montaje para encubrir muchas cosas. De hecho, yo diría que todo empezó en el 41. O sea, del 41 al 49 fueron años vitales para que la nueva élite encubriera toda la auténtica verdad. Qué curioso que la mayor parte de instituciones oficiales actuales, y os voy a decir nombre y fecha de fundación, se fundaran todas en esa época. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1945. La UNICEF, 1946. La ONU, 1947. El FMI, 1944. La CIA, 1947. Qué curioso que todo lo que hoy comanda y manda en el mundo se creara y fundara exactamente en esos años, que fue el año de la ocultación y de que la gente tuviera una nueva historia para encubrir toda la verdad, y que hoy en día lo que sabemos está totalmente todo manipulado. Bueno, eso está afincado obviamente en todo el plan de control que hicieron con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se movió. Entonces, a partir de ese momento es un antes y un después y se gesta la nueva. Lo que pasa es que justo en la Segunda Guerra Mundial se monta toda la estructura del sistema hoy en día conocida, toda. Claro. Absolutamente toda. O sea, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, antes de que entrara Eisenhower, justo en el final de la Segunda Guerra Mundial, monta la CIA, justo en el año en que ocurre Roswell, justo en el año en que se viaja a la Antártida, justo en el año en que se crea el Área 221 alemana, no nazi, pero sí alemana. Yeah. Todo se crea en ese momento. Qué casualidad, ¿no? El control de la salud, 46. El control de la UNO, 47. El FMI, control del dinero, 44. Todo se crea en ese momento para que el sistema, hoy en día, está tapando toda la auténtica verdad. Claro. O sea, ¿somos ciegos? Sí, somos ciegos porque quizá no tengamos esa información y tenemos que darnos cuenta de que hay un montaje. Pues hablando de la Luna, pues por supuesto, en la Luna habita una raza neutra dentro de las 58, que tiene el control de gestionar este simulador, este juego. Tiene una pantalla que es la que vemos cada día. Hay un solo día al año, que tú puedes mirar a la Luna y no ver la pantalla. No lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque quiero intentar probarlo. Yo sé el día del año que es, pero necesito herramientas. Necesito una cámara telescópica fotográfica muy potente que aún no he conseguido. Porque es un día que es muy difícil hacer una fotografía de lo que hay en realidad. Cuando os lo pueda contar, lo vais a entender. Pero hay un día que hay una posibilidad. Va a ser muy difícil, pero voy a intentarlo. Esto está ligado a las famosas 13 lunas mayas y al 25 de julio. No. Porque
Porque los mismos mayólogos dicen que esa fecha no es, ¿eh? No, no es esa fecha. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok. O sea, va ligado, pero no va ligado. Sí tienen razón, pero el día es otro, no es ese día. En mayo. Puede ser que estemos más cercanos a mayo, podría ser. Parte de lo que está enfocado un poco Sergio Calderón en toda esta historia. Vamos, por ahí podemos ir, más o menos. Pero voy a intentar a ver si me sale, y si no me sale os lo voy a decir para que alguien más lo intente. Pero prefiero no decirlo para que ese día no me estén buscando. O sea, que me dejen tranquilo y pueda hacerlo con tranquilidad. Entonces, si a mí no me sale, os lo voy a decir y que otro lo intente. Ok. Bien. Esta raza, esta élite que controla, porque al final nos controla desde la luna, que se llaman los púrpuras, ¿están ligados con los Elohim, organizadores de este planeta de origen? ¿Los creadores? No, vamos a ver, hay una diferenciación muy clara. Bajo mi punto de vista son muy diferentes. Los Elohims, sí es cierto que los libros sagrados antiguos te dicen que son la estirpe que salió entre los hijos del cielo y las mujeres de la tierra. Y de ellos aparecieron los gigantes, o llamados también nefelins. Si me preguntas si existieron, yo tengo claro que sí. Yo tengo claro que sí existieron, y de nuevo hay muchas pruebas refutables que se han escondido, se han eliminado y no aparecen en ningún sitio. Y cuando tú encuentras una foto por internet y la muestras, te dicen que sí está chalado. Entonces no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Me parece solo muy curioso, y os doy un dato muy curioso, que hay muchos edificios, sobre todo en la zona de la antigua Tartaria, estoy hablando de la parte soviética, la parte siberiana, la parte de Europa Central, incluso muchas catedrales. Uh-huh. Me parece un dato muy, muy interesante el darnos cuenta que la mayor parte de puertas de entrada a esos lugares son para gigantes, no para personas como nosotros. Tú te vas a una catedral y ¿para qué una puerta tan grande? Claro. Por decirlo de alguna manera. Te vas a la mayor parte de edificaciones antiguas en la parte rusa hoy en día y todas son puertas gigantes. La antigua Tartaria, que estaba en Siberia. Entonces, sí, sí o sí, evidentemente, estaban los gigantes, que era una especie de estirpe. Que puede que estén ahora, si hay restos que hayan sobrevivido después del círculo del muro de hielo. Yo creo que no, pero no rotundamente digo no. Lo que está claro es que estos entraron porque los famosos 120 ángeles caídos, como se les llamó, un tipo de seres diferentes, se mezclaron con las mujeres de la Tierra y crearon estos seres. Los púrpura vienen de otro sitio. Los púrpura no son descendientes de los 120 ángeles caídos. No son descendientes de nadie de la Tierra. Son un tipo de seres que entraron desde otro simulador con el trabajo de los creadores de gestionar este simulador. De hecho, cada uno de los 13 simuladores que tenemos locales tiene unos púrpuras controlando y gestionando cada uno de los simuladores. Tienen, por lo que yo sé, la potestad de dejarnos una especie de, entre comillas, libre albedrío para que el mundo haga lo que tenga que hacer, pero siempre controlándolo y gestionándolo. De hecho, muchas veces ocurren cosas dramáticas en el mundo y no sabes cómo se acaban solucionando. Bueno, pues posiblemente llega un momento en que ellos tengan que meter mano, aunque sea invisiblemente. Si me preguntas, te diré que sí. ¿Darte ejemplos? No, la verdad es que no te puedo dar ejemplos, pero sí, sí intervienen de vez en cuando. Evidentemente, cuando hay una posición de que puede haber un desastre natural muy grave o un caos enorme, tienen la potestad de poder intervenir. Mientras tanto, si nos vamos tirando piedras unos a otros, ellos no participan. Que hagamos lo que queramos. Seamos monos, seamos jirafas o seamos personas, les da igual. Cada uno, cada simulador, tiene que evolucionar a su ritmo. No olvidemos que este simulador fue creado para que la gente experimentara la 3D. Y como buen experimento dual en la 3D, así estamos, unos contra otros. Bien, pero ojo, tampoco nos pasemos, no vayamos a destruirnos. Entonces, si llegan momentos apurados, sí pueden intervenir. ¿Cuál es el mejor sitio para controlar todo? La Luna, donde controlas absolutamente todo.
Las emociones, además, del ser humano. No, porque es que además, no solo eso, sino la mente, incluso te diría la conciencia. Lo que es el campo emocional, el campo mental y el campo de conciencia también es de 3D. Aunque creamos que está en otra dimensión, que puede que sea otra dimensión porque no es palpable ni la vemos, pero está instruida y conectada al cuerpo físico. Con lo cual, toda conciencia, todo pensamiento y toda emoción solo tiene que ver en la 3D. Si un ser, nosotros mismos tuviéramos la capacidad de salir de este simulador, nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra emoción se quedaría aquí. Tampoco pueden traspasar el plasma. Tampoco las emociones, los pensamientos y la conciencia puede irse al otro lado. A no ser, como te digo, que haya una tecnología que te lo permita, como otros están haciéndolo para entrar. Pero de norma no es posible. Esto los púrpuras también lo gestionan. Tienen las capacidades de gestionarlo. ¿Por qué? Porque parece ser que hay una especie de gran computadora central que controla la mente de todo el mundo, que está controlando las conciencias, que está controlando los campos emocionales, que controla los 5 cuerpos energéticos más importantes, como decían los antiguos orientales. Entonces, todo está controlado en este simulador, hasta el punto de que la Luna es una especie de aparato, una especie de nave, una especie de comendamiento, donde hay un tipo de seres neutrales, de energía neutra, ni buenos ni malos, son neutrales, que controlan absolutamente todo. Eso y en este movimiento, importante. En este movimiento espejo que dices tú que sería la Luna, es ahí donde se refleja justamente todo el planeta en la forma lisa, en la forma que ya sabemos. Sí, ahí ves toda la Tierra plana, ves el círculo de hielo y ves un poco más de lo que hay detrás del círculo, sí. Lo que pasa es que, cuidado, otro tema interesante que se habla últimamente mucho y cada uno dice la suya, es de cómo está reorganizado detrás. O sea, detrás del muro de hielo, ¿cómo está organizado? Unos te montan continentes en esferas al lado de otras, otros te ponen círculos concéntricos. Aquí cada uno lo explica a su manera. No está. ¿Cuál es la tuya? Pues yo solo os diré que leer el libro de Enoch. En el libro de Enoch está todo escrito. Leer el segundo libro llamado El Eslavo. Leer el libro de Enoch Eslavo. Allí te cuenta cómo Enoch viajó a los 7 cielos. 7 cielos igual a 7 domos uno encima de otro. Pero no hay 7 domos encima. Hay 7 domos encima y 6 abajo. Lo que es arriba es abajo. Tenemos 7 mundos arriba, 6 mundos abajo, total 13, juntamente con 13 mundos intraterrenos. Ese es nuestro cascabel llamado planeta Tierra. Todos estamos aquí en ese cascabel con 13 domos diferentes y 13 mundos intraterrenos. Un cascabel. Pero este cascabel forma parte también de un grupo de 13 cascabeles más, llamados los 13 cascabeles locales. Y ese grupo de 13 cascabeles locales forma parte de otro mar. Ese sería el auténtico universo y cosmos explicado de otra forma muy diferente a como nos cuentan. ¿Y esto tiene que ver con la caída de la conciencia, Carles? Bueno, la caída de la conciencia es cambiar de simulador. O sea, en estos 7 mundos intraterrenos tiene que ver con esta caída. Claro, caída de la conciencia significa salir del simulador. ¿Por qué? Porque la conciencia se queda aquí. Uh-huh. Y este proceso ascensional, ¿es justamente esta liberación? La liberación es entender que estás en un juego. Entonces, cuando entiendes que estás en este juego, sabes que hay unas normas. Bien, hasta ahora, lo que sabíamos, sabiendo que estás en un juego, es que, de acuerdo, si estás en un juego, juega. Entonces, intenta aprender las normas. Si intentas aprender las normas, puede que sepas jugar. Si sabes jugar, puede que tengas la posibilidad de llegar al centro de la partida y hacer un game over para ti, no para el sistema. ¿Qué ocurre si haces un game over para ti? Pues que cuando este cuerpo se desconecta en este simulador, desde el claustro, en el centro del cerebro, donde habita la esencia del vapor energético del ser, sale de este simulador y se va a otro simulador. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero lo que dejas aquí es todo. Cuerpo, alma,
porque el alma es del simulador. Cuerpo, alma, conciencia, mente, ego, todo. Se te va solo el ser. Esto es lo que sabíamos hasta ahora. Esto es el liberarte. Esta es la liberación. Esto es el auténtico despertar. Pero, Nieves, tenemos una última primicia de última hora. Bien. Tenemos una última exclusiva que podemos darte aquí a ti ahora en directo. Bien. Acaba de llegar una información completamente fresca porque parece ser que hay otra posibilidad, hay otra vía de escape. Os va a encantar porque, no sé, a mí me ha encantado. Lo que se nos dice es que sabiendo que tú físicamente no puedes salir del simulador porque tu cuerpo pertenece al simulador, pertenece a este juego, acaba de entrar otra variante. ¿Qué ocurriría si los no élite, o sea, nosotros, no los que forman parte de la élite, por obra de magia, nos llegara una tecnología física que nos permitiera cambiar las reglas del juego? ¿Qué pasaría si tuviéramos la capacidad de cambiar las reglas del juego? Ahora estamos jugando al parchís y juega el parchís así, 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 así. No, espera, acaba de llegar un parchís nuevo. ¿Y cómo funciona? Pues mira, este parchís funciona así. ¿Qué pasaría si nos llegan unas nuevas reglas del parchís que sean creadas a lo que nosotros realmente queremos, que es crear un nuevo paraíso, el realmente acercamiento del cielo a la tierra que tanto se llama? Para acercar el cielo a la tierra significa que tienes que crear un nuevo juego dentro del juego. Si eso fuera posible, y ahí va el dato interesante, si pudiéramos crear una herramienta para que hubiera unas normas diferentes, se crearía una puerta cuántica dimensional que haría que dentro de este simulador cohabitaran dos mundos. Uno, el que está controlado por la élite, y se abriría un nuevo mundo aquí dentro mismo, en el mismo simulador, donde físicamente podría saltar y llegar a un paraíso, habitado por la luz, el amor, la paz, la felicidad, lo que muchos cada vez más quieren. Entonces, salir de aquí a otro simulador físicamente, de momento sigue siendo imposible, pero ¿por qué no crear un paraíso dentro de este simulador en un lugar llamado planeta tan maravilloso y esplendoroso como este? Podríamos crear un auténtico paraíso con unas normas correctas, con gente correcta. El que quiera vivir en el simulador conocido, que muchos quisieran quedarse, que se queden. Bienvenidos, seáis bienvenidos a este simulador, al que ya conocéis. Pero si alguien quiere hacer un cambio y llega la herramienta para hacerlo, nos dan o podrían darnos la posibilidad de poder crear una burbuja dimensional para tener aquí un paraíso dentro de este juego, pero con nuestras normas. ¿Y eso cómo sería? Pues tiene que llegar la información de esa tecnología. Y lo que se nos ha dicho es que va a llegar. No sé por dónde. No sabemos ni por dónde ni a quién le va a llegar. Pero a alguien le llegará la información, se va a construir de la misma manera que estamos construyendo ahora físicamente la máquina de Nikola Tesla para regenerar las células. Por eso en octubre nos vamos a Erx, a Cabrera del Monte, para trabajar la máquina que ya la tenemos terminada. De esa misma manera nos va a llevar una tecnología para crear una especie de máquina que nos permitirá crear un mundo paralelo y alternativo a este. Eso es lo que nos llega como información. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. De momento tenemos que seguir jugando a este juego. Aprendamos las normas, intentamos jugar, estamos dentro, no queráis salir, aquí estamos, pero estamos pendientes por si llega un plan B, una puerta trasera que nos permita crear otro mundo dentro de este mismo mundo. Muy interesante. Vas a ERS, vas a estar en Capilla del Monte en octubre. Sí, estaremos del 12 al 19 de octubre en Capilla del Monte. Estaremos del 12 al 15 en el previo de las Cocos, por Antarel, trabajando en la pirámide de Pedro Romaniuk. Estaremos trabajando la máquina cuántica fotónica de energía escalar de regeneración celular y aprovecharemos para hacer un trabajo en el portal Draco. El portal Draco es una lluvia de estrellas en las Dracónidas, en la constelación de Dracónicas,
que es muy importante desde nuestra visión, porque nosotros seguimos diciendo que las estrellas son puntos energéticos de los domos y que de hecho son especie de ventanas o puertas a los otros lados. La élite está intentando clonar esos códigos, como por ejemplo con el famoso Starlink de Elon Musk. No son satélites, están intentando clonar la información del código de esas estrellas para pasar al otro lado. Y qué curioso que en esas fechas hay una lluvia de estrellas de las Dracónidas, de un lugar donde hay muchas luces, muchas energías, y con la pirámide de Pedro Romaniuk intentaremos conectar con esas energías o portales que son esas luces o llamadas estrellas. Estaremos en esa zona del 12 al 19 más o menos de octubre, sí. Carles, hace un momento cuando iniciabas el video, que te interrumpí para decir de dónde venía esto, nos ibas a decir que hay una chaladura que ya te colmó el plato con respecto a la luna y que eso es lo que te ha hecho justamente decir hasta aquí llegué, y me la juego porque me la juego. ¿Qué chaladura quieren tener estas entidades de la élite que se les ha ocurrido y que ibas a contarnos y te... Bueno, tiene que ver con lo que te comentaba de ese día que se puede visualizar la luna. ¿Por qué? Porque en las conversaciones con el teléfono rojo, yo les hablé de ese día y yo les dije, bueno, dejarme tranquilo porque yo voy a hacer el experimento. Y ellos me dijeron, pues, ¿quieres jugar? Juguemos. Te retamos a que tú lo pruebes. Y si lo consigues, te dejamos colgarlo en todas las redes. Otra cosa es que lo consigas. Entonces dije, sí, así vais. Así vais de forzudos, de chulitas. Pues vale, trato hecho. Me voy a poner con la luna a tope para ver si os puedo machacar. Y se reían. Digo, vale. Quien ríe último ríe mejor. Pues ahora vamos a destapar todo lo que podamos de la luna. Ya, ok. ¿Qué otras verdades y qué otras perlitas nos cuentas de última hora? A punto de culminar en bueno, tienes el evento online el 10 de septiembre, ¿no? Sí, el 10 de septiembre tenemos el evento online, que tenemos 16 amigos y comunicadores en este correo, humanamaya@gmail.com, podéis pedir información. Es una charla para un poco lo que estamos hablando, ¿no? Desenmascarar la gran farsa de la historia, y cada uno de estos comunicadores nos estará un poco hablando de su visión de todas esas mentiras y verdades que no se amplían. Y bueno, pues tendremos gente como Sixto Paz, como Marcelo Albala, César Imbelone, tendremos a José Luis Camacho de Mundo Desconocido, estará la Caja de Pandora con Xavi García, tendremos a Marcelo Martorelli para hablar de la Tierra Interior, de la Tierra Hueca. Bueno, tendremos un grupito de personas muy interesantes que yo creo que nos pueden aportar muchísimo. Y es un evento pues, que haremos ese día, va a durar aproximadamente yo creo que unas 8 horas. La gente que entre tendrá dos alternativas, de verlo en directo o también el link que se le dé y el código para poder entrar le permitirá ver el evento en diferido durante un mes desde nuestra página web. O sea, tendrá que entrar con el link en la carrestora.com, allí colocará un código y desde nuestra página web podrá entrar a verlo o bien en directo el día 10 o con ese mismo código durante un mes lo podrá ver las veces que quieran diferido. Vale. Familia, no se lo pierdan. Es un momento donde realmente se va a volcar muchísima información y la podrán digerir poco a poco durante un mes. Así que es una buena oportunidad para realmente, porque a veces como me dice la gente en el canal y como me escribe, es que se me vuela la cabeza realmente. Y la gente necesita dosificarlo y procesarlo. Yo entiendo que así es. Esa es la intención. Si no les vuelas la cabeza, no reaccionan. Entonces, si hay algo interesante, pero la cabeza sigue en su sitio, no haces mucho más. Tiene que volarse para que reacciones y digas, a ver, déjame investigar o déjame buscar. No, es el primer pistoletazo de salida para que la gente se mueva un poco, porque si no, no la mueves. Claro. Y además a veces necesita uno un poquito de digerir y procesar lo que va escuchando, porque estamos tan entrenados y metidos en la estructura convencional que nos han entrenado y adoctrinado, que lógicamente romper ciertos moldes cuesta. Así que familia, ténganse paciencia,
porque la iluminación y el proceso de ascensión no es de la noche a la mañana, esto lleva un proceso paulatino que hay que procesar y digerir. Totalmente. Bien, Carles, ¿qué nos cuentas de esas otras verdades más allá de la Antártida, esas perlitas que tienes que contarnos que vienen, bueno, en estos momentos ya listo para revelarse? Bueno, la información como perlitas interesantes del otro lado de la Antártida, os comentaba que hay muchas cosas. Tenemos 7 domos, uno encima de otro. Hay un lugar en la Antártida, se le llama el lugar de las 13 puertas, de los 13 portales. Eso es un punto interesante. ¿Por qué? Porque aunque tengamos claro que haya 7 domos separados uno más que otro, la pregunta es, bueno, claro, si yo quiero ir al último, el séptimo, para llegar al séptimo, pues tengo que hacer como Enoch. Tengo que pasar antes por los 6 anteriores. Tienes que ir pasando domo por domo para llegar al séptimo. Pues no, no es necesario, porque hay un lugar en la Antártida donde se fraguó la expedición High Jump, el gran salto, por eso se le llamó el gran salto, porque ellos querían hacer el gran salto hasta el séptimo domo, donde hay 13 puertas energéticas que te permite, entrando en esa puerta, aparecer en cada uno de los domos. No es necesario irte al quinto domo y tener que atravesar primero los otros 4. Ese lugar, evidentemente, es un lugar vetado para todo el mundo, un lugar ya casi ni militarizado, porque está más controlado por otro tipo de seres que están en el otro lado, que no incluso por nosotros mismos. De hecho, forma parte también de la zona muerta, muy cerca de donde estaba el cubo, y donde nada electrónico funciona, con lo cual para llegar allí tienes que llegar a pie, no puedes llegar en ningún tipo de aparato terrestre o humano, digámoslo así. Los demás, en el otro lado, sí tienen una tecnología que les permite moverse por esa zona, pero es interesante porque es uno de los lugares en el mundo donde la élite todavía no tiene el control ni lo va a tener. Hace un mes, por ese lugar, entró una nave de 700 metros de largo. Justo en ese espacio, en el lado del domo interior nuestro, hay un equipo que se dedica a la defensa y al control de los 13 portales. Porque, repito, nosotros no podemos pasar, pero sí pasan cosas del otro lado. Puedo asegurarte, porque tuve la información desde el equipo Alpha 13, desde el teléfono rojo, que la nave se intentó abatirla. Intentaron abatir la nave, porque la nave no contestó y la nave entró. 700 metros de largo. Si me preguntas quién estaba dentro, te diré que eran un tipo de civilización parecida a lo que llamamos los grises, solo que un poco más altos, un poco más grandes, parecidos a lo que llamamos los grises, los famosos con la cabeza muy grande o cabeza alargada. Ese día, de hace un mes y medio, en Punta Arenas de Chile, en Ushuaia de Argentina, en toda la Azorte, sobre todo chilena, hubo relámpagos y centellas que parecía el fin del mundo. Era esa nave que traspasó los confines de la Antártida para entrar dentro de nuestro mundo. Tienen un sistema de camuflaje que es curioso. Utilizan el viento. El viento, muy poco conocemos del viento. El viento es el sistema de camuflaje más importante que ya también la élite está utilizando. Cuando tú estás en un lugar donde reina la paz, la tranquilidad, hace calorcito, se está bien, y de pronto no sabes por qué, te viene durante 10 segundos una ráfaga de 1000 km/h de viento, posiblemente pasó una nave y no la vimos. Es muy interesante, cosas que no sabemos del otro lado. Utilizan el viento de nuestro simulador para camuflar sus naves. Esa nave regresó a su lugar y no se sabe por qué entró y volvió a regresarse. No consiguieron abatirla. Pero, por ejemplo, en Roswell 47, sí, abatieron la nave y montaron toda la historia de Roswell como si hubiera caído un aparato del cielo, cuando evidentemente estaban llevando ese aparato a la auténtica hora 51 en Dulce, Texas, no en Nevada, y algo ocurrió, se montó una muy gorda porque evidentemente aparecieron restos de cosas, tuvieron que inventar el famoso estrellamiento en Roswell, pero nada tenía que ver con Roswell. Todo eran de naves abatidas
en los 13 portales. Nieves, hay mucho y mucho que no conocemos y desconocemos del otro lado del muro de hielo. Solo te voy a decir una cosa, no es un buen lugar para nosotros, no es un buen lugar para el ser humano. Ahora muchos estarán escuchando esas historias y dirán, wow, yo quiero ir a ese lugar. No os lo aconsejo, chicos, porque posiblemente llegaréis al lugar, pero seguramente no regresaréis. Ya. Yeah. Bueno, muchas perlas que contaste en este video, Carles, verdaderamente muchísima información, bellas almas. Denle me gusta, compartan toda la información aquí. Realmente se trata de expandir conciencia, se trata de despertar, se trata de empezar a escuchar con un poco con la voz de tu corazón, porque si lo queremos procesar a la vieja usanza, con la mente nada más, seguramente no nos va a dar, bellas almas. Con lo cual, te pido que abras tu mente y tu corazón. Las dos cosas tienen que estar en esa sintonía perfecta. ¿Con qué te despides, Carles? Porque pronto nos volveremos a encontrar, pero ¿con qué te despides hoy? Me despido con lo que vamos a hacer en noviembre en Egipto. Vamos a trabajar como buena parte del simulador los elementos. Del 1 del 14 de noviembre estaremos en Egipto, pero no va a ser un viaje normal como el que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a trabajar los cuatro elementos para hacer al final un descubrimiento muy importante. Porque recordáis que os he dicho que nos tiene que llegar una tecnología para poder intentar hacer un nuevo mundo mejor. Bueno, pues parte de esa tecnología está escondida en medallones. Y una de las informaciones que recogimos hace muy poquito nos dijo, o me dijo, que uno de esos medallones lo voy a encontrar en noviembre en Egipto. Entonces digo, genial, pues aprovechando que tenemos que ir en busca de objetos antiguos en Egipto, vamos a ir a trabajar los elementos. ¿Os queréis apuntar? Fijaros las perretas que os dejo. Trabajaremos el elemento tierra, porque en vez de llegar a las pirámides de Egipto y a la Esfinge en autobuses o a pie, como hace todo el mundo, llegaremos desde el centro del desierto en caballos, cabalgando en caballos, trabajando el elemento tierra. Cuando nos vayamos al famoso Luxor, al famoso Valle de los Reyes, en vez de llegar y hacerlo todo a pata, a pie, en autobuses, en calor, haremos todo el recorrido viajando en globo, utilizando el elemento aire. Cuando estemos en el Mar Rojo, cuando estemos activando lo que es el portal del lugar donde Moisés abrió las aguas, cerca de Hurghada, no estaremos allí en los resorts, todo incluido con las pulseritas, comiendo y bebiendo hasta engordarnos a las mil y una noches. No, estaremos alquilando unos yates privados para bañarnos en el elemento agua con los delfines. Nos bañaremos en el Mar Rojo con los delfines. Y trabajaremos el elemento plasma porque conectaremos con esos cetáceos que directamente están conectados desde el Sinaí. No el Sinaí de Egipto, sino el Sinaí de Arabia Saudita. Y para terminar y daros un último plisplas de este viaje, estaremos trabajando los elixires sagrados de los antiguos, antes de los faraones, de los grandes antiguos, los que llegaron por primera vez desde el origen del norte de Sudán, parte de los nubios de hoy en día. Estaremos en la frontera de Sudán, en toda la parte de Abu Simbel, haciendo la meditación humana más para conectar con lo de origen. Trabajaremos los elixires sagrados para que cada uno de los que estemos sepamos cuál es nuestro don, cuál es nuestra capacidad, porque cuando hagamos el crucero en el barco más lujoso de todo Egipto, encima del crucero, haremos la tabla celeste para que cada uno sepa su don y trabajar el elixir para potenciarlo. Y me dejo sorpresitas para los que vengáis, porque no se puede contar todo, ¿verdad? Ok. Bueno, te pueden contactar los que estén interesados en humanamás@gmail.com. Nada más pongan ahí si es Egipto o si es el evento online, qué es lo que resuena con ustedes para estar con Carles Tora compartiendo y sintiendo esta experiencia. Lo que haremos en ERCS en el mes de octubre tiene que ver mucho con lo que haremos también del 28 de noviembre al 3 de diciembre en la provincia de Alicante, en el territorio Humanamás, porque la máquina de Nikola Tesla la voy a traer aquí, a la provincia de Alicante,
y haremos un retiro de 6 días para la regeneración de las células, para el empoderamiento de las personas, y haremos un curso de alimentación consciente para ponernos exactamente perfectos por si dentro de un año pintan bastos y la élite se le ocurre meter otro pinchazo como hace unos años. Por igual, bueno, nos interesa el retiro al mismo email. Familia, toda la información la encuentran en humanamas@gmail.com, como les acabo de poner. Gracias, Carles, gracias por todas estas perlas de sabiduría. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Recuerden que toda esta información, vean el video y está disponible para todos ustedes. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones, bellas almas. Nos vemos. Gracias.